Fingerbin, tantos recuerdos hermosos, ¿no? Son pocos los jugadores que han tenido este exitoso paso por la selección de Bolivia. A ver, jugando una muy buena campaña en la eliminatoria del 93 y habiendo clasificado al Mundial del 94 Estados Unidos. La verdad que ha pasado bastante tiempo y todavía estamos como único... como único responsable de repente por todo lo lindo que se ha hecho en el fútbol, por la clasificación al Mundial, una cosa histórica, una cosa conseguida por nosotros mismos. Nadie nos regaló nada y creo que nos tenemos que sentir felices por eso, pero no tan felices por todas las cosas que del 94 hasta ahora han venido pasando en nuestro fútbol. Creo que en vez de seguir creciendo, decrecimos y eso es una pena, porque hablamos ahorita con el maestro Chichi Romero y contar cosas que se han vivido, cosas que nosotros las pasamos y que en este momento no se le dé valor a todo eso. Estamos en nuestra casa, más felices todavía, ¿no? Porque tenemos nuestra casa. Tenemos a favor, vemos cosas lindísimas que vivimos en el pasado y realmente nunca pensé en mi vida estar hablando de 27 años atrás, pero es lo que estamos viviendo y la felicidad que nosotros tenemos y la gente que está en nuestro entorno también la vive, nos hace sumamente felices. Veía esta foto con Antonio López, todos concentrados, aquella con Marco Echeverri, que están festejando la clasificación al Mundial, la foto en grupo, en fin, recuerdos inolvidables, ¿no? Que uno tiene y se le pasa por la cabeza y muchas veces dice uno, quisiera que el tiempo vuelva, pero bueno, es muy difícil. Yo no quisiera que vuelva. Yo creo que hasta ahora las cosas que hicimos las hicimos bien, por lo menos intentamos hacerla bien. Y creo que lo conseguimos. No fue fácil. Mucha gente, y las comparaciones son odiosas, intenta comparar lo que nosotros hicimos con lo que se hace en este momento. De repente ahora hay mejores condiciones para hacerlo, pero no hay el querer de toda la gente. Y cuando toda la gente no está comprometida en conseguir alguna cosa que uno quiere, difícilmente lo va a hacer. Y creo que lo que tenía este grupo era eso, era unión, era convencimiento, era compromiso, era querer ganar cosas sin interesar delante de quién o contra quién uno se enfrentaba. Y creo que esta foto de cómo estamos concentrados todos mirando a lo que el profe Antonio López estaba hablando, es una muestra de cómo uno estaba viviendo las cosas, porque esta hace parte de otro tipo de entrenamiento que la gente no lo ve, pero de repente es tan importante como un trabajo físico, un trabajo táctico.